Hello. Hello. Hi, good evening. How are you? Good evening, teacher. Okay, thank you. Good evening. How are you doing? Okay, nice. Today we're going to continue with yesterday's topic. Do you remember yesterday's topic? Yes, no? ¿Cuál fue el tema de ayer? Do you remember, guys? Ay, el tema de ayer. Okay, yes, we studied a little bit about the simple present. We practiced a conversation. And did you check the platform for today? ¿Revisaron la plataforma que tenemos para hoy? Yes, teacher. Yes. Okay. Do you have any question about it? No questions about it? No question. All right. That's nice. Okay, so we're going to start today. Yesterday we were discussing about how to make affirmative statements and negative statements. That's what we're going to continue studying today. So ayer vimos un poco de cómo hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas in simple present. And so we're going to continue with that today. Decíamos que con las oraciones afirmativas vimos la estructura, ¿verdad? Que va a ser sujeto, verbo y complemento. Con el sujeto, cuando se trate de tercera persona singular, el verbo se va a modificar, ¿verdad? A la mayoría de ellos se le va a agregar ese al final, pero también vimos algunas spelling rules, remember. ¿Se acuerdan de estas spelling rules? Yes. Okay, that's nice. Perfect. So, lo que vamos a hacer ahora, no sé si le, ayer tomaron fotito de esto, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, perfect. So, ¿hay alguna de estas reglas que quisieran aclarar o que explique nuevamente o todo está bien? ¿Y las podemos repetir, por favor? Ok, perfect. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces. Ok, decíamos que a la mayoría de verbos nosotros vamos a mentalizarnos que le vamos a agregar ese a todo, ¿verdad? Pero vamos a tomar en cuenta estas cuatro, bueno, son tres excepciones, ¿verdad? Si pensamos que a todo solo le vamos a agregar ese, basémonos que hay tres excepciones. La primera es que cuando el verbo termine en CH, S, SH, X o Z, en esos casos le vamos a agregar ES. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo watch termina con CH. Entonces, para la tercera persona singular sería watches. Si terminan en S, como el verbo pass, también ES, passes. Si terminan en X, como por ejemplo relax, relaxes. Tenemos este que termina en SH, rush. Entonces, rushes. Y hay dos reglas que aplicar cuando los verbos terminan en Y. Si el verbo termina en Y y antes de la Y tenemos una consonante, en este caso vamos a eliminar la Y, vamos a sustituirla por I latina y vamos a agregar ES. Como acá el caso de study, cambiará a studies, así. Ok, pero si antes de la Y hay una vocal, entonces no vamos a cambiar nada, solo vamos a agregar S. Como en el caso de play, plays. Hay verbos irregulares
que no siguen ninguna de estas reglas. Ellos cambian. So, si es do, cambiará a does. Si es go, cambiará a goes. El verbo to be, sabemos que cambia am, is, are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Have cambia a has en la tercera persona. ¿Ok? Ahora sí, vamos a poner en práctica estas reglas con una listita de verbos. Ok. Conjugate the verbs in the third person singular for present tense. Vamos a aplicar esto. Por ejemplo, walk. El verbo walk. ¿Cómo me quedaría en tercera persona singular? Walk. ¿Qué tengo que agregar? La S. Solo la S, ¿verdad? Ok, walks. Entonces ustedes lo van a ir escribiendo. Si gustan, solo escriban el cambio acá para que no copien todo. O si le toman una fotito a la slide, le pueden tomar una foto y en su cuaderno solo van escribiendo cómo van a quedar. Por ejemplo, walk, dijimos que solo le vamos a agregar ese, walks. Y así vamos a ir aplicando las reglas. Les voy a dar un par de minutos para que escriban todos estos verbos en tercera persona singular. Ahí ustedes van a repasar la regla, si hay que agregarle solo S, ES, si hay que cambiar Y para IES, or si solo es. Ahí van a ir ustedes jugando con las reglas. I'll give you some time. Les voy a dar tiempo para que hagan eso. Okay. Push. 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 Cooks. Say. Say. Yeah. Crash. Crashes. Jump. Yes.
Right. How are you doing? Finish? Have you finished? Okay. Yeah. First, we're going to practice. Vamos a practicar pronunciation, así como están acá. Let's repeat. Walk. 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 Enjoy. 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 Fly. 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 Push. 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 Teach. Teach. Keep. 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 Pull. 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 See. 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 Come. Home. Enter. 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 Run. Run. Home. Get up. Get up. Get up. Fix. 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 Talk. 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 Have. Have. Brush. Brush. Repeat. 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 Cook. Cook. Say. 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 Wear. 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 Crash. Crash. Jump. Jump. Oh. Do. Do. Break. 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 ¿Tienen preguntas con alguno de estos significado, maybe? Fix. Brush. Okay. Let's see. We have. Escuché que me dijeron skip. Skip es omitir. Omitir. Okay. O evitar algo, ¿verdad? Como si usted se salta a una clase, es skip class. ¿alguien dijo? Brush. Brush. Este, brush es cepillar. Brush es cepillar. Podemos decir el brush, my teeth, cepillarse los dientes. Y si se cepilla el cabello, también hay brush, my hair. Si usted utiliza un cepillo para el cabello, entonces es brush. I brush my hair. En el caso de que usted ocupe un peine, el verbo peinar es comb. 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 Ajá, eso es peinar. I comb my hair in the morning. Fix. And fix. Fix significa reparar. Reparar, arreglar algo. Any other? Silver brush. Escuché a alguien. Crash. Creo que dijeron crash. Okay, crash es chocar. The car crash. Pull es alar. Alar. Pull. Any other question? Okay, if there are no more questions, entonces vamos a chequear las respuestas. En cualquier momento. Ay, qué lento. Okay, here you have the answers. Así les debió haber quedado. Walks, only with S, enjoys. Flies, aquí sí vamos a cambiar la Y, right? Por I latina con S. Pushes, teaches, keeps, pulls, sees, comes, enters, runs, gets up. Cuando es verbo de dos palabras, la que sufre el cambio es la primera. Como por ejemplo aquí, get up. Vamos a cambiar en el primer. Get up. Gets up. Now, fixes, talks, has, que dijimos que es irregular, ¿verdad?
brush, con ese, brushes, repeats, cooks, saves, wears, crashes, jumps, does, and breaks. Right. Were your answers correct? Yes. Yes? Yes. Excellent. Okay, todos correctos. No. No. ¿Cuántos fallaron? Yo fallé en get up. Me, teacher. Okay, get up. Okay. Okay, si sale solo uno o dos, that's not a problem. Excellent. Mm-hmm. Serán 20, ¿qué? 24, ¿verdad? Ajá, si solo le falló uno o dos, that's okay. Ahora ya saben que cuando es un verbo de dos palabras como get up, vamos a hacer el cambio en la primera. Get up. Okay, and that's nice. Y, si, y en la primera y siempre siguiendo esas reglas. Sí, sí, siempre seguimos la regla. Y el que cambia es el primer, right? Okay, so let's continue. Now, con negative statements, okay, lo que estábamos haciendo primero era con oraciones afirmativas en tercera persona singular. Cuando nos referíamos a he, she, it, es que vamos a hacer ese cambio en el verbo. Y si estamos haciendo oraciones afirmativas. Ahora, decíamos que con negative statements, cuando hagamos oraciones negativas, primero vamos a escribir el sujeto y luego vamos a auxiliarnos del helping verb do or does, right? So, en negativo va a ser don't y doesn't. Y luego, si se fijan acá, el verbo no va a cambiar. El verbo va a ir simple. Aunque estemos hablando de he, she, it, el verbo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo un helping verb. Tengo un verbo que me ayuda. Tengo un verbo auxiliar. Entonces, cuando tenemos verbo auxiliar, el verbo no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, es más simple. La única diferencia es que si el sujeto es I, you, we, they, vamos a usar don't. Si el sujeto es he, she, it, vamos a usar doesn't para hacer oraciones negativas. ¿Ok? Y no vamos a cambiar el verbo. Ahí sí ya no vamos a ocupar ese, nada de eso. Eso es más simple. Right? Questions so far? ¿Hay preguntas? No. No questions. Okay. For example. No, teacher. Vamos a hacer un... En forma negativa el verbo no se le hace cambio. ¿Hola? En forma negativa el verbo no se le hace cambio. No. Okay, vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo decir my sister gets up very late. Okay, estoy haciendo una oración afirmativa. Estoy hablando de mi hermana. Como mi hermana es she, es tercera persona singular, entonces hago el cambio del verbo, así como vimos en el ejercicio anterior. My sister gets up very late. Mi hermana se levanta bien tarde. Esa es una oración afirmativa. Ahora, si yo quiero hacer una oración negativa, my sister, ¿cuál auxiliar voy a utilizar? Don't o doesn't? Doesn't. Excelente. My sister doesn't eat breakfast. Okay. So, my sister es la misma tercera persona. Pero, como voy a hacer una oración negativa, voy a utilizar auxiliar. Y el verbo no le voy a agregar ese. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar. El auxiliar ya indica tercera persona y me está indicando simple present, affirmative, negative statement. So, en este caso ya no necesito cambiar porque tengo un verbo que me está ayudando aquí, un auxiliar, que es de tercera persona. Y como ya es de tercera persona, ya no necesito cambiar el verbo. Solo vamos a cambiar en oración afirmativa, tercera persona, singular. En negativa,
solo usamos el auxiliar y el verbo normal. Does it answer your question? ¿Sí? Okay. Sí. Okay, perfect. Now let us practice. Okay, where we are here. Okay, we have this exercise. We're going to complete this exercise. Vamos a leer estos párrafos y vamos a ir viendo cuál de estas opciones vamos a utilizar, de las que están en paréntesis. Si gustan, solo copien el número, como por ejemplo poner uno, la primer espacio, la respuesta es live. Vamos a leer, dice my family and I. No puedo usar lives, ¿por qué? Porque estoy hablando de mi familia y yo. Es plural. My family and I live in the suburbs. My wife and I, y ahí usted va a decidir si va a work o works. Aquí igual, walk o walks. Así van a ir escogiendo la respuesta correcta. Solo escriban las respuestas. No es necesario que escriban todo porque van a perder mucho tiempo. And of course, you can take a picture of the exercise. My wife and I work. Works downtown. So she drives or some doesn't drive. Thank you.
next. He write. Are you done? Finished? I'm finished. Perfect. Now let's check. Okay, my family and I live in the suburbs. My wife and I work or works? Work. No S, sin S. Okay. Okay, excellent. Near here. So we walk. Excellent. Walk to work. Our daughter Emily works. Works. Our daughter Emily works downtown, so she drives. Drives. Con S. So she drives to work. Our son doesn't drive. Excellent. He rides. He rides his bike to school. My parents live. Excellent. My parents live in the city. My mother my mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses. Okay, excellent. Uses public transportation, so they don't need a car. Excellent. If you have those answers, it's excellent. So we can practice pronunciation. Let's repeat. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. My wife and I work near here. So we walk to work. So we walk to work. Our daughter Emily works downtown, so she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Okay. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My mother takes a train to work. My father is retired. My father is retired. So he doesn't work now. So he doesn't work now. He also uses public transportation. He also uses public transportation. So they don't need a car. So they don't need a car. Excellent. Now, what I would like you to do is to write a short paragraph similar to these ones.
okay? Un párrafo pequeño, similar a este, de unas 5 líneas acerca de ustedes o de su familia. Like, let me see, a short thing. Like this one. Okay. Let's write down. Something very similar. I live in the suburbs. My son studies in Santa Tecla. He doesn't drive to college. He takes the bus. Something very, very, very simple. Right? Algo sencillo, escriban. Teacher, one question. Yes? What is the difference in the school and college? Oh, well, school, when we say school, es la escuela. College es universidad. Okay. So you okay. can say university, pero es más común decir college. Ah, okay. Pero college okay, se refiere a la universidad. Okay, thank you. Ajá, that's okay. Son buenas preguntas porque nosotros a veces asimilamos con el español. College es universidad. Sí. Y también hay una diferencia con teacher. Con teacher. And professor. And professor. Por ejemplo, un teacher es un maestro de escuela, digamos así. Y en la universidad, los catedráticos, les conocemos en español, en la universidad son professor. Uh-huh. Donde dice I live in the suburbs, está mal escrito. Ay, ya. Suburbs. Estaba mal escrito. Thank you. Are you done? Finished? Finished? Has somebody finished? Yes. Okay. Would you like to share your work?
Alguien que quiera compartir su trabajo, read your paragraph. Volunteers. Okay, that's okay. Excellent. Thank you so much. I live in the suburbs. My family works in the downtown. My husband works in the house. He doesn't drive a motorcycle. When he goes downtown, he goes in the taxi. Okay, excellent work. You did it excellent. Congratulations. Thank you so much, Araceli. Any other volunteers? Yo, es corto, pero... That's okay, excellent. I work in San Salvador and my daughter studies near here. She walks to school. Excellent, well done, very good, excellent. Another volunteer? Okay. Yeah, no sé si le entendí, le voy a decir es corto. I live in Soyapango. My teacher is from Santa Tecla. She gives virtual class. Excellent, it's short, but it's okay. Very good job, excellent. Okay. Is there any other? Creo que Gerardo. Gerardo? Oh, he disappeared. Gerardo? Okay, vamos a darle tiempo a Gerardo. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Yo, teacher. Okay, Estela. Me corrige si voy mal. That's okay. I live in the downtown. Thanks. I live in the downtown. My mother tells to work. My son studies mechanic. He rides his bike to school. I take the bus to work. That's excellent. Excellent work. Thank you so much. Any other volunteer? Yo, teacher. Okay. I live in San Salvador. My family live in Sonsonate. My sister is nurse. Is a nurse, and my son. And your son? Hasta ahí nos quedamos. Y mi hijo, and my son? Hasta ahí llegó. Hola? Ok, creo que ya no nos escuchó, pero hizo un excelente trabajo, muy bien. Something very important, a veces entramos como en conflicto cuando hablamos de la familia. Si digo my family, es singular, porque estoy hablando de un grupo. Entonces, so you can say my family lives, por ejemplo. My family live in Sonsonate, live. In Sonsonate. Okay, only the family, solo la familia, like a group? Yes. Okay, excellent. That's what I'm telling. Cuando hablamos de la familia, como es un grupo, se toma como singular, como una cosa. Entonces ahí sí le agregamos ese cuando decimos my. Le voy a explicar mejor con la pizarrita. Okay, vamos a borrar. Okay. When I refer to my family, la familia se toma como un conjunto, digámoslo. Si nos recordamos matemática, un conjunto se toma como singular y como una cosa. So you can say my family lives in, no sé, Sonsonate, right? My family lives in Sonsonate. But if I say my family and I, ahí sí ya se toma como plurales, nosotros, ¿verdad? My family and I live in Sonsonate, like examples. Estoy escribiendo bien, ¿verdad? Okay. All right. Si solo digo my family, esto se toma como singular, como una cosa, como un grupo. Un conjunto, digámoslo, es singular. My family lives in Sonsonate.
pero si digo mi familia y yo, entonces sí se toma como un plural. Nosotros, el conjunto. My parents es igual. My parents es plural. Entonces ahí sí, my parents es como hablar de ellos, ¿verdad? Ahí sí, ellos. Entonces es un plural. Esto es como tomarlo como, digámosle, cosa, un conjunto, una como cosa. It. Ah, es como it, excelente, se toma como it. Ajá. Pero ya si le agrego algo más, ya se toma como nosotros, ya se hace plural. And that's about family. Okay. And this is very good, por eso me encanta que participen, porque nos da chance de ampliar, ¿verdad? Okay, that's excellent. Is there any other volunteer? No more volunteers? Okay. Escuché un yo por ahí. Okay. Listen. Escuchemos. My family, I work at my daughter work. Okay, nice. Thank you so much. Excellent. I see that you did a very nice job with this, so we can continue with the next thing. Now, simple present statement with irregular verbs. That's another video that we have in the platform. Hemos hablado de los verbos irregulares. ¿Qué recuerdan que dijimos de los irregulares? Modifica el verbo. Ajá, hay algunos verbos que se toman como irregulares. ¿Qué significa irregular? Es que no siguen una regla en específico, sino que ellos cambian totalmente el spelling, la escritura. Cuando digo spelling es cómo se escribe. Oh, y no siguen una regla en sí. Así como los anteriores que vimos que sí siguen una regla, cuando se le agrega S, cuando es ES y todo eso. Entonces, los irregulares no siguen esa regla. So, let's watch the video. If it is possible, let me share the audio. Okay, here is the video. Learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves: have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes.
Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, so previously we discussed a little about this. Ya habíamos hablado un poquito de esto, los verbos irregulares. So, son pocos, no siguen una regla. Y lo mismo, ¿verdad? Have, cuando estamos hablando de are you with they, have, el verbo have, se escribe así. Pero si es he, she, o it, cambiamos a has. Do cambia a does en tercera persona singular y go cambia a goes. Esos son verbos que hay que aprendérselos, como memorizarlos. Se van memorizando con el tiempo, con la práctica, so don't worry. Y este cambio se hace siempre en tercera persona singular en oraciones afirmativas. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos para ilustrar mejor el de qué estamos hablando. Ok, dijimos, por ejemplo, ok, básicamente los que estamos trabajando en la plataforma son los más comunes. Have, ¿qué significa have? Tener. Tener. Do, ¿qué significa? Hacer. Excellent. Y el otro era go, ¿verdad? What does it mean? Ir. ¿Qué significa go? Ajá, ir. Ir. Ok. Esto va a cambiar así cuando estemos hablando en tercera persona singular en oración afirmativa. Por ejemplo, you can say, my mother. O podemos cambiar, vea, para no estar Alicia. Alicia has, ok, voy a decir Alicia has a pet. Ok, estoy diciendo que Alicia tiene una mascota. Ahora, si yo quiero decir que Alicia no tiene una mascota, si yo quiero hacer una oración negativa, ¿cómo quedaría? Sí, usaría doesn't. Ajá. ¿Y? Have o has. Have. Ajá. Tiene que ser have. Porque como ya estoy usando el auxiliar, entonces el verbo lo voy a dejar en su forma simple, ¿verdad? Alicia doesn't have a pet. Okay. That's very simple. Hay que ir como jugando, ¿verdad? Si es afirmativo, voy a decir has. Si es negativo, pues uso el auxiliar y el verbo lo dejo tal cual en su forma simple. Eso solo va a pasar en tercera persona singular. Porque si yo quiero decir, yo tengo una mascota, entonces digo, I have a pet. La A se me está arruinando. Cuesta que la agarre. I have a pet. Pero si yo quiero decir que yo no tengo una mascota. I don't. Excelente. I don't have a pet. Ajá. So it's quite simple. Es bien fácil. Solo tenemos que ir como recordando todas estas reglas. Y no sé si les quedó mejor ilustrado el tema o quieren más ejemplos. Ok. Este tiempo no se aflijan. Yo sé que este tiempo tiene un montón de cambios, un montón de reglas. Digamos que es el tiempo gramatical como más pesadito.
en ese sentido de tanto cambio y tanta regla. Pero es el tiempo. Usted domina el simple present y los demás son súper facilísimos. Y no se preocupe si siente ahorita que es como que, uy, cuánta cosa, ¿verdad? El inglés tiene la ventaja de que es un aprendizaje cíclico, o sea que se repite. Ahorita estamos viendo el simple present con a dónde trabaja, a dónde está el carro y a dónde vive, y etcétera. Luego volvemos a estudiar esto mismo con un como contexto diferente. Lo vamos a volver a estudiar utilizando rutinas, utilizando adverbios de frecuencia, diciendo, yo siempre me levanto temprano, ella nunca duerme hasta tarde. Entonces ahí se vuelve a repetir, nada más que vamos utilizando otro contexto. Así que no se preocupen, que los primeros tres módulos, módulo 1, 2 y 3, ahí van a ir repitiendo esto. Y eso es lo que les va dando como más práctica, y así uno se le van quedando estas cositas, que al principio es como que nos trabamos de repente, pero luego todo eso se va, así es que no se preocupen. Y práctica, claro que sí, vamos a seguir practicando. Let's continue. Ah, ya. Yeah. I'm sorry, ¿los verbos irregulares no son muchos, dijo? No, no son muchos. Estos son los más comunes y los que estamos trabajando en la plataforma. Uh-huh. Ok. Gracias. Okay, so let us practice. Yes, we still have time. Todavía tenemos tiempo para practicar esto que les acabo de explicar con los verbos estos irregulares. So we can do that. Lo mismo, ¿verdad? No lo copien todo porque pues se nos va a ir el tiempo y solo es una horita de clase, entonces no. So, no lo copien todo, le pueden tomar una foto si quieren que les quede por ahí el ejercicio. Igual, si ustedes quieren la presentación, se las puedo mandar, ¿qué? ¿Viernes? Ok, viernes después de la clase, si ustedes la quieren, me escriben a mi chat, no al grupo, sino que a mí, y yo se las mando para que tengan ahí la presentación de la clase y los ejercicios completos. So, take a picture, solo una picture, y luego van la respuesta que ustedes van seleccionando, escriban en su cuaderno para que no lo copien todo. Finishing. Oh.
Okay. Okay, let us check the exercise. I think that most of you have finished. Yes. So we can check. The first one is, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go. Porque es plural, it's they. So my mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. My brother doesn't live with us. He has, yes, it's third person singular, affirmative, has an apartment in the city. He goes. Excellent. He goes to school all day, and he does. He does his homework at night. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school, and sometimes we do our homework together. Excellent. Sometimes we do our homework together. And that's it, pretty much. So, aquí tienen las respuestas, tal y como las escuché. Hicieron un excelente, excelente trabajo. So, that's fine. Okay, ¿cómo se sienten? ¿Sienten que ya mejor? Ayer con el video sentí que fue como que, uy, no mucho. How do you feel today? ¿Cómo se sienten ahora ya con esto? ¿Está un poquito más claro? Yes. Okay, perfect. Así como les dije, esto es prácticas. Y bueno, so vamos a dejarlo hasta acá. I have another class, right? Mañana vamos a ver questions. Okay, ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas, verbos regulares, irregulares. Mañana vamos a ver preguntas, questions. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Las clases van a ser de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, tengo acá exactamente jueves, sí, de noviembre. Sí, van a haber videoconferencia el viernes 27, que es mañana, ¿verdad? Reponiendo el lunes de esta semana, y viernes 4 de diciembre también, reponiendo el martes 24, porque no empezamos así como debería, ¿verdad? Esto es para finalizar antes del 24 de diciembre, por eso vamos a reponer esos dos días. Okay. So that's okay. So esta semana y la próxima las clases van a ir viernes también. Normalmente son de lunes a jueves, pero como no tuvimos lunes ni martes, so vamos a ir reponiendo esos con los viernes. Entonces sí, mañana sí hay clases. Y la otra semana sería de lunes a viernes. Ya después me parece que ya va a estar de normal. Y ahí vamos a estar pendientes de las fechas. Okay, so it's been a pleasure, and see you tomorrow. Thank you. Tomorrow. See you. Okay, take care. Bye. Bye. Bye.